Thank you.
el artículo 26 que dice que la prensa, el tribunal y más con él, escuchando todo, como me querés sacar cagando, ¿no? Janine López se llama. Me quiere correr. ¿Querés para la abuela? Le llevo a la abuelita a usted. No, saca para la abuela. Pero saca muy al puesto. Para la abuela. Estamos nuevamente para vivir una nueva transmisión en vivo a través de Radio Impacto Salta Deporte, porque ya se viene la definición de la categoría U19 entre 9 y el tribuno. Naranja al aire, pitazo, pita Jimmy Neutrón, salida de 9. Thiago de 3, fallaba, rebote que le queda. A tribuno, salida. De 9. Fonseca. Llave, lanzamiento de 3. Rebote que le queda a la gacela. Avanza, ya está el chat activado, así que ya sabes. Contame cómo se ve, cómo se escucha, cómo estamos con el audio y el video. Por ahora el partido, el resultado 0-0. La momia, lanzamiento, falla, rebote que le queda a Thiago. Fallaba la salida de Adanto. Sale tribuno, Atuel, Adanto, penetra, entra el doble. Doble de tribuno, que se hace escuchar.
las indicaciones que comienza a dar el entrenador del 9, Alfredo Ganami, recupera esa pelota el Chucky. Fonseca, Thiago Griffel, Liendro, falla, vuelve a tomar el rebote, intenta nuevamente 9, Thiago Griffel, penetra, no puede, Fonseca de 3, no, rebote que le queda a la momia Lasarte, se equivoca con el pase, llega Tiziano, sí, llega Ortega, abriendo para el Chucky, Chucky para Thiago que va de 3, sí, adentro, triple de Thiaguito Griffel, triple de 9 que se pone arriba, 3-2. Fonseca, Thiago, Chucky, abren para Lindro, Chucky nuevamente, Thiago Griffin en la mague, el lanzamiento, fallaba, rebote que le queda a la gacela que acelera, abriendo para Danto, pide Lindro. Lindro fallaba. Y ahora salida para 9 con Fonseca que zafa bien de la marca entre 2. Descarga para Ortega. Lanzamiento adentro doble de 9. 5-4. Me parecía 110-4, dice el reloj, pero está mal. El de la derecha, el de la izquierda sí funciona. Fernández adentro. ¡Oye! ¡Oye! 5-6, arriba por 1, ahora tribuno. 6-5 restan de este primer cuarto. Fallaba el lanzamiento de 3. Adanto, penetra, no puede. Se le escapa la pelota 9. Será salida. Ay, se le escapaba el de tribuno, salida. Por parte de 9. Que pierde por ahora 5-6. La momia falla. El segundo intento. Cae Fernández, no hay falta. La salida de la gacela, pero hay una falta que comete Ortega en la salida. No reciba la vuelta, Oseo. La cortina, cambia. Hay pie por parte de Adanto, salida y reposición. Para 9, 5-6 por ahora el resultado, 5-10 restan de este primer cuarto. Nosotros somos Radio Impacto Salta Deportes. Lasarte fallaba, se le escapa la pelota a tribuno, Ortega, Liendro, entre 2, pierde la pelota, recupera tribuno, la salida de Atuel. Se frena, no entra la bocha, carga para Danto, Sandoval adentro, el doble de Sandoval, para poner 5-8 el resultado por ahora. Thiago, Liendro, Ortega, Chucky, Griffel, entrega mal, recupera esa pelota Chucky, Fonseca, Lasarte. Incómodo, adentro el doble.
Trabalindro. Y los prestes que le dice a Ñaco, lo cobramos una falta. ¿Por qué era falta? Los árbitros dicen, siga, siga. De árbitro están las hermanas López, Romina y Janet y el señor Carlos Ñacolo. 3:30 resta, 9 a 8 lo gana por ahora 9. Adanto, penetra, falla, pide otra vez falta, lo prete, los árbitros que dicen nada, lo tapa ahora, pero habrá salida. A la 9, Ortega hace rebotar en la espalda del jugador de tribuno, porque no encontraba pase, fallaba. Rebote que le queda a tribuno, Liendro penetra adentro. Doble de tribuno, 9 a 10. Ortega, Chucky, Lazarte, la momia, falla, segundo intento, no puede, tercero tampoco llega. Salida para 9, se le escapaba la pelota al jugador de tribuno. Por eso la salida de 9 con Ortega, Thiago Grifel. Ortega de 3, sí, adentro. Triple de 9, 12 a 10. ...2:40 restan. Ahora la tapa de la momia. Ortega. La falta de Adanto. Pero hay tiempo solicitado por la banca de Diego López. Tiempo pedido por el tribuno. 12 a 10 lo gana por ahora 9. 2:28 restan de este primer cuarto. Pierde la pelota tribuno, la salida de 9 con Thiago Grifel que acelera.
Lo sigue Fernández, Fonseca. Boca, Chucky, penetra, tablero, falla, rebote. ¿Qué le queda a Fernández? Sandoval en la salida para Tribuno. Liendro, se le escapa la pelota. Salida y reposición para 9. Ortega, Thiago Griffel. 2 igual el partido, 55 segundos restan. Fonseca, fallaba, Fernández que llega, Atuel, Adanto, sale Tribuno, 30 segundos, Liendro adentro, el doble. Liendro recibe de Fonseca, lanzamiento adentro, el doble. 14 iguales, 8 segundos. ¿Qué va a hacer la Gacela? A ver, 3 segundos, 2. Lanzamiento, falla y ¡ay! Final del primer cuarto. Final de los primeros 10 minutos de partido. 14 para 9, 14 para Tribuno. Se reanuda el partido, ya se viven los segundos 10 minutos de partido. 14 iguales. Por ahora, Tribuno 9, no se sacan diferencia. Hoy se define quién es el último campeón. Ansaldo fallaba. Quería, pero no podía Liendro. Hay falta, adentro el doble de Ortega. Arriba ahora 9, 16 a 14. La Gacela falla el triple. Griffel que llega. A la salida de 9. Thiago, Chucky, Octavio. La momia. Abren para el Chucky. Incómodo pero llega. Ortega. Liendro. La
Lanzamiento en zona pintada, fallaba, rebote, ¿qué le queda a la gacela? Fernández postea, lanzamiento, fallaba. Adanto que intenta, adentro el doble. María Natalia Ramos dice, vamos 9. ¿Cómo se ve, gente? Díganme ustedes que están del otro lado, si se ve bien o no, si estamos bien con el sonido. Llave, lanzamiento, 9, hay salto, salida, para 9. Y esto sigue en 16 iguales, 7:52 restan. Ortega, fallaba el lanzamiento. Cambio, mesa. Liendro fallaba el lanzamiento, rebote que le queda a Thiago. La salida de Ortega, se viene un cambio a la cancha, se viene la vuelta del Bauti Rusinek por Liga Local. Luego de 7 meses que lo estuvo marginado en la cancha, vuelve Rusinek. Conocido como el Oreja. En 9, el cambio, se retira Liendro, ingresa Rusinek. La cortina de Bauti. Thiago Riffel, Ortega, Rusinek. Lanzamiento de Rusinek, fallaba, rebote, ¿qué le queda? Atuel, que acelera, descarga para Danto, pero se le escapa la pelota uno a otro. Habrá salida para 9. Pierde la pelota 9. Liendro. Fernández tapa. Liendro que intenta nuevamente. Entre dos. Pierde la pelota. Recupera Ortega. Pierde ahora, pero no hay falta. No, 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 no. Se interponía Ansaldo. Queda sentido Chucky. En 9. Hay un cambio en tribuno, se retira Liendro. Ingresa Joaquín en su lugar. La salida de 9, Ortega con Chucky. Busca Chucky, lanzamiento, falla, rebote. ¿Qué le queda a tribuno? Ansaldo. Elevándose y no hay falta. Rusinek entrega mal, recupera la gacela. Joaquín Chucky entrega mal, no hay pie, sigue, sigue, dicen los árbitros. Adanto penetra la tapa de Rusinek, llega ahora 9. Lo preste, que levanta los brazos como diciendo, dale, dale, cobrame una. Pero llegaba bien y no hay falta. Ortega, Thiago Griffel de 3. Entro, la bomba de Thiaguito. 19-18 por 1, lo gana 9. La gacela lo sigue, Rusinek, salida. Salida nuevamente para el tribuno.
Sandoval. Perdón, es Ansaldo. No pasa nada. Sigue Atuel. Adentro. Doble. Se le comete. Doble que. Perdón, ya me estoy mareando. Doble que convierte Atuel. Y falta. Que le pitan al jugador de Tribuno que pasa al frente. 19-20. Arriba Tribuno. 5-7 restan de este segundo cuarto. Allá va, salida de 9 ahora. 19-20, arriba Tribuno por 1. 5-7 restan de este segundo cuarto. Ortega penetra, falla, rebote que le queda a Fernández. Atuel. Adentro. Gira. Lanzamiento. Adentro el doble. Fonseca. Rusinek. Ortega. Se postea. Lanzamiento. Falla. Rebote. ¿Qué les queda tanto? Rápida pelota para Ansaldo. Joaquín. Adentro el doble. Se viene un cambio en 9. Griffel. Thiago Ortega. Griffel de 3. Ay, no. Fernández. Se le escapa la pelota. Pero, a ver. Habrá salida. Para Tribuno el cambio, se retira Ortega, ingresa Liendro en su lugar, Octavio Liendro. Adanto de 3, no. Chucky con el rebote, la salida de 9. Sigue Chucky, Liendro, Rusinek. Thiago, Chucky, amaga de 3, lanzamiento de 2, allá va, Lasarte con el rebote, hay falta, falta cometida por Fernández. Y ahora el lanzamiento por parte de la momia, 19-24. Tres, 10 restan. Chava el segundo. Rebote que le queda a la gacela. Atuel. Adanto.
Lanzamiento de tres, fallaba, rebote que le queda a Rusile, que pierde la pelota. No se entiende ahora, tribuno. La salida del Bauti Rusinek. Entre cuatro, entrega mal, recupera Ansaldo. Atuel. Hay falta. Y se empieza a picar esto un poco. Separan a uno, separan a otro. Necesario cómo se boconean los jugadores. Seguramente los árbitros van a tomar una decisión. Siguen hablando los árbitros. Seguramente habrá alguna sanción que la van a pitar a continuación. Falta para Fonseca. ¿Nada más o sí? Ahora el turno de Jané. Antideportiva. Atuel. Falta técnica para Thiago Grifel. Antideportiva para Tuel, falta técnica para Grifel. Falla el lanzamiento a Tuel. ...19-24... Adentro Fonseca. El primero. 19-24. Falla el segundo. Se detiene. La salida de 9. Fonseca. Liendro. Rusinek. Liendro. Falla de lanzamiento. Rebote que le queda. Porque rozaba en el de 9. 20-24. 2 minutos 20. Restan de este segundo. Cuarto. Arriba tribuno. Ansaldo. Penetra, falla el lanzamiento, rebote que le queda a la momia, descargando para Liendro. Fonseca. Octavio. Chucky, ¿qué va a hacer? Zona pintada. Atrás para Liendro. Se equivoca con la pelota. Rusinek. Se viene un cambio. En 9. Atuel adentro. 20-26, arriba tribuno, 1-35. Rusinek, adentro el doble. ...22-26, 1-20 restan.
Joaquín, Ansaldo, Adanto, lanzamiento, fallaba, no puede Fernández, Atuel con el rebote, lanzamiento de tres de la Gacela, queda corto, la momia con el rebote, Thiago, se frena, piensa y piensa, la cortina de la momia, cae, Griffin se recupera, Rusinek, entrega mal, Atuel, Adanto Fernández, adentro, el doble. Si viene un cambio también en tribuno. 22 a 28, 30 segundos restan. Chucky, Liendro de 3, falla Rusinek. Pero hay una falta de Rusinek. Ingresa Ortega. 20 segundos restan la salida de tribuno. Diez segundos. Atuel. Adanto. 4, 3, 2, 1, Ansaldo, falla, Liendro, final del primer tiempo, final del segundo cuarto, 22 para 9, 28 para tribuno, y nosotros nos vamos a un pequeño descanso, ya volvemos con más transmisión en vivo, a través de Radio Impacto Salta Deportes. Thank you.
No, no, no.
Se reanuda el partido. Ya se vive este tercer cuarto. Salida de tribuno. Atuel no podía. La salida de Lasarte. Con Ortega. Liendro. Ortega, lanzamiento sobre la chicharra, dentro del doble. 24 a 28, arriba tribuno. Ansaldo, no hay falta. Fernández con el rebote. Pierde la pelota, recupera 9. Rápida salida con el Thiago. Ortega, Chucky penetra, falla. La salida de tribuno, Ansaldo, Atuel. La gacela descarga para Joaquín Adanto, lanzamiento de 3, adentro, triple, a tribuno. Tira diferencia, 24 a 31. Sí, ahí está, nos preguntan por eso. No hay resolución todavía, lo que tenemos entendido con lo que respecta a Rusinek. Por ende, puede jugar una vez que salga la resolución. Ahí sí vamos a ver qué es lo que pasa con el jugador de 9 de julio. Ortega fallaba. Damián Barrera que dice, vamos 9, ¿cómo le va el señor Barrera? Mauricio, vamos tribuno. Che, ¿cómo le va el señor Gómez? ¿Cómo está? Avísenme cómo se ve ahora, si mejoró algo o no, o si seguimos bien, o hay algo peor, si no lo mejoramos, por supuesto. Ortega. Penetra, falla, Adanto con el rebote, no hay falta. La salida rápida con Franquito Liendro, la falta, Liendro. Pide minuto, Ganami. Adentro el doble, la falta que le cometen a Liendro. Tiempo solicitado por la banca de 9. 24 a 35. Arriba tribuno. Bueno, para que nos seguían, los que nos preguntaban por el tema Rusinek, para terminar de sacar las dudas, no hay informe, no hubo informe con lo que respecta a ese partido por parte de Rusinek y no hubo informe para el número 4 Dupuy de Tucumán, por ende, no hay nadie, no hay resolución, no hay nada. Ese es el tema. Para que quede clarito. Por la duda para los que preguntan.
Nosotros, por supuesto, averiguamos también para terminar de sacarnos las dudas. A ver, ya qué tiempo pasó, una semana, casi una semana desde que fue ese partido. Si no hicieron el informe, queda totalmente nulo todo, porque eso demora 24 horas en hacerse el informe. Pase, pase, por favor, mister, sin ningún problema. No hay ningún problema. Ansaldo, le cometen falta. Se viene un cambio, se viene Blas a la cancha. Fallaba, rebote que le queda a Lasarte. La salida de 9 que cae, 24 a 37, 6-40 restan. Pierde la pelota, recupera Liendro. Lanzamiento adentro. Chocaban entre dos jugadores de tribuno. Queda sentido Liendro. Caía arriba de él Atuel. Se piden disculpas los compañeros. El cambio, se retira Fonseca. Ingresa en su lugar Blas. Rusinek zafa bien. Maciel. Liendro. Liendro. Maciel. Liendro nuevamente. Lanzamiento adentro, el doble. La rápida salida de tribuno con Liendro. 26 a 39, 5-4 restan. Pierde la pelota, no hay falta. Ortega falla. Adanto con el rebote. Pierde la pelota, ahora Adanto recupera nueva. Ahora tribuno con Fernández. Pierde, roba bien Thiago Griffin. 2 contra 2, Thiago. Adentro. Doble de 9. 28 a 39, 5-30. Adanto, fallaba. Cae Maciel, no hay falta. Liendro también, tampoco hay falta. Liendro de 3, fallaba de 2, dicen los árbitros. Adanto gira, Ansaldo. Liendro no vale, me parece. Recupera esa pelota. 9 en la salida, la momia con Thiago. Ortega. Thiago de 3. Sí, triple. De Riffel, y hay tiempo solicitado por Diego Loprete. 31 a 39. 4-18 restan de este tercer cuarto.
¿Cómo le va el señor Vides? Gonzalo Griffith se ve, está perfecto por el momento. Don Juri Millar. Vamos, 9, carajo. 31, 39, 4, 11 restan de este tercer cuarto. No hay falta. Aunque la gente grite lo que grite, no hay falta. Ahora sí. La falta cometida por Liendro. Perdón, por adentro la salida. De 9, pero se detiene porque tiene que atarse los cordones. Fernández y la salida de 9. Ortega, Blas, Ortega. Liendro, Maciel, Ortega, Maciel, perdón, era Liendro, Ortega con el rebote, la falta de Fernández. ¿Qué? ¿Qué gritan ya ahí? ¿Piden tranquilidad o se van? Ya están siendo atrevidos algunos, muchachos, tranquilo. Falla el primero, Ortega. Adentro, Ortega el segundo. 32-39, 3-39 restan. Lindro. Adanto busca penetrar. Lanzamiento de larga distancia. Falla, rebote que le queda a la momia. Que gana todo en las alturas. Jugador Lazarte. Ortega. Griffel. Maciel. Liendro. Thiago de 3. Fallaba. Adanto con el rebote. La salida de tribuno. Atuel. Se frena, amaga, Fernández. Sigue tribuno con la pelota, la gacela de 3. Allá va, rebote, ¿qué le queda a quién? Maciel, salida. De tribuno, y el míster sigue con los reflejos intactos. El otro día en Cabral y ahora en 9. Por favor, lo que es tener esos reflejos. Pierde la pelota tribuno. Se le escapa a Liendro. Sí, señor. Falta técnica por protesta a Liendro. Sí, señor. Y Ganami le dice jugar callado. Sí, sí, señor. No tiene que gesticular, no tiene que hacer señas, lamentablemente. Esto es así. Habrá lanzamiento por parte de Liendro para tribuno. Adentro el lanzamiento y ahora salida. Adentro lanzamiento, adentro el doble. 32-42, 2-20 resta de este tercer cuarto. Arriba tribuno. Con este resultado se corona campeón el equipo de zona sur. Salida para tribuno. Se le escapaba a Thiago Griffin. Se viene un cambio. Se retira la certa. Ingresa Rusinek. Tanto fallaba, se le escapa a Fernández, pero los árbitros que dicen, a ver, me parece que era para el 9, pero los árbitros dicen que es para tribuno. A ver qué deciden.
Salida para tribuno de los árbitros. Que acá me parece que se le fue al del tribuno, pero bueno. Al saldo, no hay falta. Recupera esa pelota 9. Ortega entrega mal con Maciel. No está bien. A ver. Al 10 advertencia para que no se tire de nuevo, porque si no falta técnica. Adanto pierde la pelota. Buena combinación adentro. Doble de la Gacela y doble de Adanto, porque es entre los dos la combinación. Buena jugada de tribuno. 32 a 44, 1.25 resta en este tercer cuarto. Rusinek falla, Atuel con el rebote. Atuel, Fernández, no hay falta. Recupera esa pelota, Liendro. Rusinek. Maciel. Ortega de tres, fallaba, rebote que le queda a Liendro por el tribuno. Pero pisaba línea, dice Ñácolo. Que bendice la pelota, ¿no? Se la da a López para que haga la bendición. Y la salida de 9 con Thiago Griffel. La cortina de Maciel. Maciel de 3. ¡Sí! Adentro. Triple de 9. 35 a 44, 27 segundos de este tercer cuarto. ...18 segundos... ...15... Liendro pierde la pelota, la toma Adanto, Fernández, Liendro, se le termina reloj y reposición para 9... ...6 segundos restan. Thiago Griffel, 4 segundos... Maciel, el lanzamiento, falla, final del tercer cuarto. Victoria parcial de tribuno, 35 a 44. La licenciada. Thank you.
Ya se viven los últimos 10 minutos de partido. Por supuesto, con transmisión exclusiva de Radio Impacto Salta Deportes. Cuando tuvimos hace rato el gran partido entre 9 de julio e Independiente con el equipo local, con los julianos que se consagraron campeón de la categoría U13. Ahora acá con este triunfo parcial se corona campeón. Tribuno. Liendro falla, la gacela también, Rusinek, pero hay falta de Ansaldo. Se viene un cambio 9. Se retira Liendro. La salida de 9. Fonseca. Maciel. Ortega recibe falta. Adentro el primero. Adentro el segundo. 37-44 la salida de tribuno. Ya sabes, nosotros somos Radio Impacto Salta Deportes. Como siempre, llevándote lo mejor del básquet salteño. Ahora con la definición de la categoría U19. Entre 9 y el tribuno, con la victoria parcial del tribuno. Sumándole 3 puntitos más. 37-47. Fonseca. Fallaba el lanzamiento. Adanto con el rebote. La salida de tribuno, 37-47. Fernández cae, no hay falta. Liendro se le escapa la pelota. Ahora el reloj. Y salida. En 14 para 9. 8-20 resta para que finalice el partido. Thiago, sí, adentro el triple. Liendro, sí. Por favor. Encendido nuevamente Liendro. Pierde la pelota, la gacela adentro. Y se viene el cambio. El 9. Y hay tiempo solicitado. Por la banca de 9, 40-52. Y la gente de tribuno que canta y canta. Porque con este resultado parcial se corona campeón el equipo del tribuno. 40-52.
Habrá salida. Salida de 9. No hay falta. Ortega abriendo para Maciel. Amaga de 3. Busca pase. Ortega entre 3. Adentro el doble. De 9. 42 a 52. Entrega mal Ansaldo, no podía, recupera 9. Ortega falla. La salida de tribuno con la gacela Danto. Ansaldo. Liendro. Ansaldo en zona pintada de lanzamiento, falla. Se le escapa la momia. Salida para 9 porque se le iba a Fernández y la salida. De 9 que cae por ahora, por 10 puntos de diferencia, 42 a 52, 6:30 restan de partido. Griffel zafa bien. Ortega, lanzamiento adentro, doble de 9. Adanto que sigue abriendo para Liendro. Penetra, dentro, doble. Ahora 10 de diferencia nuevamente. Casi roba tribuna Ortega. Cae Ortega, no hay falta. Salida para tribuno. 5:47. Ansaldo, perdón, digo, Atuel, ahora sí Ansaldo. Fernández, roba Thiago Griffel. Adentro la bandeja, doble de 9, 46 a 54, 5:20 restan de partido. Entrega mal Liendro, ahora Blas, entrega mal. Roba, pero no puede. 9, Adanto, penetra, falla, rebote que le queda a Thiago, pero queda sentido la momia. Se recupera. Lasarte. Y hay tiempo solicitado. Por la banca de Diego Loprete del tribuno. 5 restan, 46 a 54. Salida para 9 porque se reanuda el partido.
5 minutos restan, 46 a 54, arriba tribuno, ante 9, entre 2, quiere zafar Chucky. Entre 2 lo atoraban a Chucky. Fonseca pasaba la línea, por eso la salida, pero ahora pierde Ansaldo. Ortega, la falta, cae mal Ortega. Se recupera Ortega. Menos mal que están esas colchonetas en la jirafa, porque si no... Por la asistencia lo querían sacar a Ortega, pero la persona que ingresó es por parte del tribuno. A ver qué es lo que deciden los árbitros. Cambio piden por parte de la persona del tribuno. Es un espectador de tribuno el que se metió a asistir al jugador. Piden el cambio. Piden los lanzamientos. Liendro con el lanzamiento. Falla el primero. Falla el segundo. Atuel. La salida. De tribunos, 46 a 54. Bueno, no se entendió, parece que cualquiera que pueda asistir a un jugador debe tener el cambio. Ya vamos a preguntar a los árbitros para sacarnos esa duda. El triple de Ansaldo. 46 a 57, 4-10. Liendro. Thiago Grifel. La cortina de la momia. Thiago, pero hay falta. No vale. La falta cometida, la cuarta de Fernández. El cambio. Se retira Liendro. Ingresa nuevamente Ortega a la cancha. Fonseca. Thiago Grifel. Amaga. Lanzamiento de tres, fallaba. No, no, no. Pegó en el aro. Por eso ahora salí en reposición para tribuno. La salida de Ansaldo. 3:46 restan. Adanto, fallaba, rebote que le queda
a Thiago Uribe en la salida de Chucky Fonseca. De un lado para el otro. Ortega, Maciel. La momia, entra el doble. Falta técnica al entrenador de tribuno. Por el pedido insistente en la jugada. Griffith que falla el primero. Habrá salida para tribuno. ...3-14, 48-57... arriba tribuno. Adentro. Sigue Joaquín. Entre dos no puede. Pierde la pelota. Se le escapa la pelota al de 9, salida de tribuno. Ansaldo fallaba. Rebote que le queda a Fonseca. Thiago Rifil, la momia, Maciel, Chucky. ¿Qué va a hacer Fonseca? Lanzará de 3, amaga, busca pase. Maciel. La momia, el lanzamiento a larga distancia, queda corto, rebote que le queda a Fernández. Sale tribuno, la gacela. Sigue Atuel, descarga para Ansaldo, pase para Danto, lanzamiento falla. Chucky que llega, la momia, pero hay falta de Adanto. Habrá lanzamiento por parte de Lasarte. Falla el primero Lasarte. No está bien 9. No lo veo bien a 9. Falla el segundo. Rebote que le queda a Danto, que sale con Liendro. Atuel. Busca Atuel, encuentra a Fernández. Adentro el doble. Ahora sí, el tiempo solicitado por la banca de 9. Tiempo solicitado por Ganami. Con el resultado 48-59. 12 restan de partido. Salida de 9. Maciel Fonseca. Fonseca nuevamente. Ortega. 1-57. 48-59. Arriba tribuno. Con este resultado se corona campeón. Ortega. Griffel. Liendro entrega mal.
Sandro. A Danto. A Tuil. Fernández falla. La momia con el rebote. Entrega, pierde la pelota. Cae. Salida para 9. Porque pegaba en la pierna. En el pie. Sí, a Tuil. La salida de 9. ...1-15... restan de partido, 48-59... Adanto, fallaba, rebote que le queda a la momia. Saludos, mister. ...52 segundos... adentro el lanzamiento. Chocan los dos de 9. No le salió 1-9. 40 segundos. 50-59. Falla Tribuno. Rebote que le queda a Liendro. Ansaldo pierde la pelota. Recupera. 9. Ortega penetra dentro. El doble de 9. 52-59. 23 segundos. Fernández. Lo van a cortar seguramente. Ansaldo. Lo corta Fonseca. Se levanta el pueblo de zona sur del tribuno. Y lo prete que no para de dar indicaciones. Otra falta de Fonseca. 15 segundos. Falta de Liendro. La tercera. 11 segundos. Liendro. 8 segundos. Roba Fonseca. Griffith, el lanzamiento, falla y habrá torneo adentro. Campeón Tribuno por categoría 19. Campeón el equipo del Tribuno. Vence a la gente de 9 de julio, 52-59. Y nosotros vamos llegando al final de esta transmisión en vivo. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Y ahora cortamos la transmisión para poder tomar la palabra. Ellos de los protagonistas será hasta la próxima. Muchísimas gracias por todo. Chau, chau.